Estilócrata, bienvenido una vez más a Estilocracia, tu canal de moda, estilo y urbanidad preferido. Yo soy Ricardo Domínguez. Clive Owen cuenta con una carrera larga en teatro y en cine. Ha marcado una tendencia espectacular y es símbolo de una masculinidad pura y a la vez sensual y extraordinariamente refinada, lo que podríamos traducir en un hombre natural, moderno y carismático. Hoy, en Estilocracia, te mostraremos la personalidad de Clive Owen. Quédate y dale like. Es una personalidad mixta. Clive demuestra exteriormente una fuerte voluntad, pero a la vez es consciente de sí mismo y de los demás, lo que le hace ser indulgente y compasivo. Aunque se muestre bastante seguro, también hay momentos en los que se muestra inestable e intranquilo, lo que le hace tener una personalidad mixta, interesante y equilibrada a la misma vez. Posee objetividad y planeación, tanto en el nivel personal como en el profesional. Demuestra un pensamiento orientado a objetivos particulares y bien planteados a través de la organización, planeación y convicción. Esto ha formado su rechazo o cuestionamiento hacia las personas llamadas de respeto, lo que lo hace ver valiente y seguro de sí mismo. Es solidario y servicial. Lejos de ser una persona llamativa y bien calificada por la profesión que desempeña, se interesa por ser un excelente ser humano y se pone al lado de los débiles, brindándoles protección. El ponerse al servicio de los demás le brinda una fuerza insospechada. Entre sus lemas está el dar más que el devolver u obtener. Es responsable. No hay nada más fortuito que hacerse responsable de lo que uno piensa, hace o decide. Para este actor, las promesas no suenan del todo bien, ya que en muchas ocasiones es difícil renunciar al pensamiento independiente. Le gusta asumir la responsabilidad de sus propias necesidades emocionales y personalidades. Es introvertido y contemplativo. Clive es introvertido y contemplativo. Busca la paz interior y la tranquilidad en todo. Uno de sus pasatiempos es dejarse absorber por los libros. Y a pesar del gran conocimiento que posee, no le gusta hablar mucho, pero se pone a reflexionar sobre diversos temas. Le gusta la introspección. Así como con libros y discursos a nivel personal y emocional, también lleva esta tarea. Si tiene que estar solo, reflexiona de los pros y contras que una situación en específico le trae. También analiza situaciones con gran detalle y muchas veces pierde la objetividad de su conjunto, lo que lo lleva a tomar decisiones de corazón más que de cabeza. Sin embargo, sale a flote y aprende. Es artístico y confiable. Para Clive, todo lo que es viejo fascina. Le llaman la atención las generaciones anteriores a su época, lo que le da un carisma especialmente sensible y tierno. Le encanta atraer gente alegre, y los niños y animales son esenciales para él. Es un romántico y en ocasiones algo dramático. Se le percibe como una persona de confiar y más a quien le pide un consejo y le brinda protección. Su parte artística es esta: ayudar a otros y a la vez enseñar y sanar. La justicia y honestidad son sus mejores cualidades. Estilócrata, estos son los 7 rasgos definitivos de la personalidad de Clive que le hacen ser excepcional. No es alguien perfecto, sino particularmente honesto y equilibrado. Si te gustó este video, dale like y dinos qué piensas aquí en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Amigos estilócratas, como ustedes saben, estamos compartiendo recetas para que no se desanimen en esta cuarentena. Y hoy les vamos a preparar unos camarones al mezcal. Es fácil, sencillo y muy rico. Mira, corta una papa, agrega en leche, sal y pimienta. En una cacerola, calienta la leche con bastante mantequilla y añade sal y pimienta. Limpia los camarones, en un sartén calienta la mantequilla. Luego vas a sofreír las lajas de jengibre. Fríe los chícharos y luego licúalos, el jengibre con los chícharos y con un poco de agua.
Monta el puré en el plato. Fríe las papas y móntalas sobre el puré. Fríe los camarones en aceite. Fríe las semillas de chile en un sartén y con algo de ajo. Licúalos y añade a los camarones. Añade un poco de mezcal, monta los camarones y no te vas a arrepentir. Muy buen provecho, amigos.